Esto nos lleva directamente al debate tributario. Por desgracia, en mi opinión, en España, esa discusión se ha planteado por algunos desde un plano dogmático, recuperando clichés que deberían estar superados para anunciar tasas o impuestos contra algo o contra alguien. Es un error que reproduce la consabida dialéctica populista, es decir, es populismo fiscal. Hay momentos en los que bajar la presión tributaria no es de derechas ni de izquierdas, sino de sentido común. No es otra cosa que respetar al contribuyente sin debilitar al Estado. Sobre todo cuando la inflación es la más alta de los últimos 40 años y, en consecuencia, al subir la base imponible, se produce el mayor incremento de recaudación fiscal de los últimos años. Un incremento del 18% en los primeros siete meses que todo parece indicar conllevará unos 30.000-32.000 millones de euros más de recaudación en el año 22 sobre el año 21.